Vamos, vamos, vamos a por el lunes, alegre. Venga, a ver cómo relinchan los potros jamelgos aquí en el carro. Dale, dale. A ver. Se me desboca la potencia, amigo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog post partido. Lugo 1, Real Sporting de Gijón 2. Sí, grabo el blog en el coche porque si no, no tengo tiempo para grabar en otro momento hoy. Sabéis que ayer estuve en Lugo, llegué mazo tarde. Tengo que ponerme luego, hoy, más tarde, después de currar, a editar el blog del viaje. Eso lleva unas cuantas horitas, aunque algunos dirán, anda, López, eso no te lleva nada, ya. Te paso los archivos en bruto y me los edites tú, mastodonte, si te dices que no lleva nada. Estoy ahora mismo rumbo a Gijón, autovía minera, día lluvioso, lunes. Pero bueno, alegre, ¿por qué? Pues porque ganó el Sporting, chicos, ¿qué queréis que os diga? Cuando el Sporting gana, la semana se empieza de otra manera. Creo que es lógico, si tú eres de otro equipo y tu equipo gana, pues entiendo que estarás más contento un lunes que si pierde, ¿sabes? O sea, los lunes son una patada en los huevos, pero, oye, si se puede suavizar de alguna manera, en este caso con la victoria de tu equipo, pues está guay. Vale, total, que ayer nos metimos unos 500 y pico kilómetros en coche, Mariscal, Pitch y yo, para ir a Lugo. Fuimos pronto por la mañana, comimos allí, dimos una vuelta, tomamos unos cervecines. Tuvimos con mogollón de gente, o sea, ayer fue acojonante, ya lo veréis en el blog, de verdad, que lo tendréis en Toki Video. Recordad que la serie Un Año Lejos del Molinón, que es la serie con los viajes, está en Toki Video. Yo aquí os subiré un tráiler para avisaros, no os preocupéis, pero lo ideal es que sigáis la serie allí. ¿Por qué? Pues porque cuando suba el episodio os va a avisar, os va a llegar un aviso. Y también podéis suscribiros a mi canal de Toki Video, que básicamente es como estar suscrito aquí, te avisará cuando suba vídeo. En principio allí solo subiré esa serie de momento, ¿vale? La web está pillando una forma muy chula, está potente, la verdad que hay mogollón de contenido guay, noticias y demás, o sea que pegad un vistazo. Os dejo el link abajo en la descripción, ¿vale? Bueno, independientemente de lo guay que lo pasamos por Lugo, de lo maja que fue la peña, ayer en Lugo era una fiesta del fútbol, ¿vale? Era una fiesta del fútbol, yo tenía muchas ganas de volver porque, joder, si no me dijeron ayer unas 575 veces el Opi, por favor, hoy no digas gol del Lugo, ya, no, si yo no quería decirlo. La verdad que no tenía mucha gana de ello, quería decir goles del Sporting, aunque uno del Lugo sí que cayó. Moló mucho ir al Lugo ayer, estuvo de puta madre. Una pequeña anotación, básicamente en la grada en la que estábamos los visitantes, o aparte de los visitantes, no tenía techo. No sé por qué, pero justo donde el córner no hay techo. Y bueno, la verdad que el tiempo respetó bastante porque cayeron cuatro gotinas, no fueron trascendentales, no pillamos una pingaura como en Miranda de Ebro. Pero sí que jode un poco, hombre, porque alarga un poquitín el alero, alargas un poquitín el alero de la tribuna y ya está, joder. Además que en el fondo, donde también había gente del Sporting, había huecos, nos podían haber reubicado ahí un poco, pero bueno, no vamos a contestar eso porque nos trataron de puta madre, hay que decirlo todo. Bueno, a lo que venimos, a la salsa, vamos a hablar del partido, chavales, vamos a hablar de lo que pasó en el tapete, que por cierto, para todo lo que llovió toda la semana, estaba de putísima madre, ¿vale? Ayer José Alberto volvió a optar por la formación que está usando últimamente, que es algo así como 5 en defensa a la hora de defender, 3 en defensa a la hora de atacar, Contraver por la derecha en modo lateral carrilero, Molinero en modo central lateral, Babín y Cordero de centrales, Damián pues también de carrilero lateral. Luego Javi Fuego con Pedro Díaz en el medio centro, Manu García un poco por delante y arriba Aitor y Yuka con libertad más o menos, ¿no? Para ir de un lado a otro, para caer a una banda si se necesita y demás. Un sistema que es muy versátil y que realmente mueve mucho al equipo. Este sistema lo que veo es que defensivamente te haces, claro, evidentemente, mucho más sólido, ¿vale? Más compacto, generas menos espacios y al rival le cuesta más entrar. También te digo que el gol del Lugo y un pavo que coge y regatea 2 o 3, el Solín va hasta allá y la empluma, ¿no? O sea que, a ver, el tema ya es que tienes 5 defensas, pero que cuando uno empieza a encarar, creo que se cruje a Molinero muy frescamente, si no me equivoco. Joder, mete ahí un agarroncín, una patadina para la jugada, no lo dejes que entre hasta allá. Creo que aparte de la jugada del gol, que ya te digo, fue una jugada individual, no nos generaron un peligro excesivo. El Sporting tuvo el control en la primera parte del balón, creo que tuvimos llegaducas, tuvimos una, si no me equivoco, no sé si chuta Traver después de una muy buena combinación, hace una buena para el portero, tuvimos algún tiro de Yuka, de Pedro Díaz, desde fuera del área, bueno, llegamos y tal, y luego, bueno, tuvimos el gol de Yuka, que, por cierto, tengo que aquí, pues como siempre, cuando hay que decirlo, hay que decirlo, Jurjevic, hay partidos
que tiene 8 ocasiones y falla 12, ¿vale? Ayer tuvo 2 ocasiones y marcó 2 golazos. Y la primera, si me lo permites, es que no es ni ocasión, porque él empieza ya a dar toques, rebota la pelota no sé qué, no sé cuánto, y que yo recuerde por primera vez en la historia, chuta con la izquierda, chuta fuerte, chuta y gol, ¿vale? O sea, que yo recuerde, si alguien recuerda otro gol o otro tiro de Jurjevic con pierna izquierda, que me lo deje en comentarios, pero yo creo que es la primera vez que lo veo chutar con la izquierda. Ya te digo, se puso a hacer toques ahí, malabarismos, se la quitaron, tropezó otro, no sé qué, no sé cuánto, y al final, mira, soltó un latigazo que fue un golazo de la hostia. Además lo vimos en la portería que teníamos justo donde estábamos nosotros, en ese fondo, ¿no? Muy bien, Yuka ahí. Y el segundo gol, pues lo mismo, un balón que le meten al hueco, tiene a dos defensas delante y, bueno, pues se la coloca de puta madre a pierna derecha y la acaba de cine. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que sí, que cuando Yuka falla, hay que decirlo, ¿vale? Lógicamente, un tío que costó 2,5 millones, hay que protestar cuando no marca, pero cuando lo hace de puta madre con el mínimo de recursos, como fue ayer, que fue, ya te digo, un par de ocasiones que tuvo claras, pues oye, se dice, de puta madre. Lleva 2 jornadas seguidas marcando, 3 goles en 2 partidos, ojalá la racha no pare y siga encañonando fuerte hasta que acabe la temporada, ¿vale? Ojalá, ojalá. Vio Manu García ayer, que mucha gente me preguntaba, había subnormales en Twitter diciéndome que joder, que qué magia, ¿no? Que se había recuperado Manu García tan rápido y no sé qué. A ver, Manu García ayer jugó y se veía que no estaba para jugar, ¿vale? Se veía inseguro, se veía que no iba fuerte al choque, como otras veces, ¿vale? Que él usa mucho el cuerpo para proteger el balón, para arrancar, y ayer no lo hacía, ¿vale? Luego, al final del partido, que como había que esperar a que se pirara la peña para poder salir, porque, bueno, había un poco atasco al acabar, entre autobuses, coches y demás, me quedé allí a esperar a que saliera José Alberto, Manu, para saludar también a Pei Bernes y tal. Eso lo veréis todo en el blog, ¿vale? Eso está todo en el blog del viaje. Y estuve hablando con Manu un poco y me decía que, claro, que todavía no estaba muy bien, que jugó un poquitín ahí con pinces y tal. Entonces, bueno, fue el primer cambio, también te lo digo, que yo creo que todo el mundo lo estábamos viendo en la grada, que sí, Manu, a ver, es buenísimo y todos queremos que juegue hasta la petanca, ¿vale? Pero el tema es ese, que joder, si no está, pues oye, tampoco vamos a pedir que sea el Manu de siempre si tiene un poco el hombro reventado, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, solamente aclarar eso, porque mucha gente me decía, oye, si Manu García no era tan bueno, a ver, cálmate un poco, hijo, que está jugando con la Cruz Roja encima, ¿sabes? Bueno, apreciáis en el tono de mi voz que vengo con la garganta reventa, ¿eh? Esto, como siempre, cada lunes o cada día después de partido es lo que toca. Total, que por Manu, si no me equivoco, entró Pablo Pérez, que jugó en banda izquierda. A ver, ya sabéis lo que os digo siempre, Pablo Pérez en banda izquierda a mí no me gusta, me gusta de media punta. Aún así, tuvo un remate de cabeza que tuvo que hacer una buena parada su portero, así que bueno, bien. Luego los otros cambios fueron Nacho Méndez y Álvaro ya muy al final. Nacho Méndez para controlar un poco más el centro del campo. Nosotros llegamos al descanso con la victoria. Hizo un cambio en Lugo y ahí como que se soltó un poquitín en Lugo, pero bueno, luego lo rectificó bastante guay José Alberto y conseguimos volver a dominar el centro del campo. Entonces, bueno, esos traspiés hay que parcharlos. Yo creo que ayer José Alberto en los cambios, si acaso a lo mejor el de Álvaro lo habría hecho un pelín antes, ¿vale? Por el tema de tener a alguien que trabaje, pero bueno, está bastante guay. Y en valoraciones así un poco de la plantilla, Mariño le daría buena nota, aprobado lo que queráis. Tampoco tuvo trabajo, quiero decirte, no hizo paradas, no tuvo ninguna ocasión en la cual fuese determinante, porque en el gol era un 1-1 y ahí ya sabéis que, bueno, complicado. Traver me gustó mucho, la verdad hay que reconocer que en esta nueva posición está adaptándose guay, lateral no es, carrilero tampoco, es extremo, está teniendo bastante llegada. Físicamente acaba guay los partidos, ayudando en ataque y ayudando en defensa, con lo cual bien. Molinero, bueno, a ver, no estuvo mal, sí que es cierto que en el gol le hacen un traje de la hostia, pero creo que tenemos gente mucho mejor que él. Y es lo que hay, y es lo que hay, ¿vale? Tampoco voy a pedir aquí nada de otro mundo, pero bueno, con que cumpla me vale. Babin bien, creo que estuvo acertado, creo que estuvo solvente, bien. Cordero estuvo bastante bien, hay que reconocerlo, haciendo coberturas a lateral, contundente. Creo que
está mejorando respecto al cordero que vimos la temporada pasada, creo, ¿eh? Yo bajo mi punto de vista, cada uno puede tener el suyo. No lo vi hacer ninguna pifia, no sé, yo creo que estuvo guay. Damián bien, lo mismo que Travera ahí en esa posición de carrilero llegando y ayudando, yo creo que guay. De hecho, si no me equivoco, en el gol de Yuka, previamente le metieron una hostia que voló 1,5 metros, puede ser. Me suena que lo vi volar, pero no me acuerdo si era él, ¿eh? Alguien voló. Javi Fuego y Pedro, yo creo que ambos estuvieron bien, ¿vale? Creo que ambos estuvieron solventes, tuvieron mucho trabajo y luego con la ayuda de Nacho Méndez, pues oye, el curro fue mejor, pero bueno, diré que bien. Manu García, lo que os comentaba, un tío que está lesionado, pues tampoco puedes pedir que sea Messi, ¿sabes? Yuka, le pongo un sobresaliente de la hostia como una copa de un pino, es lo que hay, porque, joder, cuando lo haces mal se dice. Yuka, cuando lo haces mal, pues se dice, cuando lo haces bien, sobresaliente, tío, ¿qué quieres que te diga? Nos diste 2 goles que valieron 3 puntos, ya está, no hay más. Es que es así, sacó 2 goles de donde no había. Y Aitorín, bueno, lo vi un pelín flojo, pero bien. Y luego los cambios, eso, Álvaro a Fozar, Pablín a Fozar y Nachín a Fozar. También decir que expulsaron a un jugador del Lugo, ¿vale? Ya casi al final, se fue la pinza, clavó y un codazo a uno de la hostia, o sea, casi lo deletea, cuello en la cabeza o algo así, en una disputa de balón, o sea, una ida de pinza de impotencia o lo que sea, roja y listo, no pasa nada, ya está. No fue determinante, ¿vale? No fue determinante, pero sí fue la bola. Y nada más, chavales, yo creo que el postpartido hasta aquí, la verdad que guay, victoria, segunda consecutiva, marcando Yuka, creo que son 2 datos muy importantes. Esta semana nos visita Extremadura, creo que no estoy aquí, si no me equivoco, juegan de sábado y tengo un campus en Barcelona, ¿vale? O sea que yo lo que hay, macho, no paro, no tengo tiempo para nada. Me jode porque es el último partido del año en el Molinón, pero ya lo que hay. Hay que trabajar, hay que trabajar. Así que nada, ya sabéis, pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita y pasa por Toki Video, que tendréis allí el blog del viaje, máquinas. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.